Bienvenidos amantes y no amantes de este bendito deporte llamado fútbol. Yo soy Joro y esto es mi sentir franjiazul. Ya se jugó la primera jornada, estuvo interesante, pero nos dejó no muy satisfechos. Antes de iniciar, mejor vamos a saludar al buen Carlos. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Joro? ¿Qué tal, amigos? Enfranjados, enfranjadas, bien, gracias. Pues sí, aquí, pues ya estamos puestos para platicar qué pex, qué sucedió con la primera presentación del Puebla de la Franja. Así es, Carlos. Y si quieres, para ya no hacerle mucho al show, mucho al cacareo, vámonos con lo que fue el primer partido, lo que es la jornada número uno, allá en el Estadio Universitario. Los Tigres recibían al Puebla, ahí este Puebla de la Franja que se estaba, los estaba ahí presionando. Ya con respecto a lo que fue el encuentro, el primer tiempo, pues prácticamente el Puebla se la jugó ya al estilo. Yo creo que ese va a ser el estilo de Arce. En la que pues va a aguantar un poquito más, no va a sorprender mucho al rival, va a tratar de aguantarlo y pues bueno, se presenta una anotación ahí donde está en fuera de lugar el jugador de los Tigres y pues bueno, queda anulado. Ya en el segundo tiempo, pues sí se nota un cambio, se ve un equipo más propositivo. Al minuto 46, en una excelente jugada de Brian Angulo, cae la primera anotación ahí por parte de los de la franja. Después, al minuto 52, Luis García hace un tremendo golazo en donde le dan mucho espacio. Desgraciadamente, y pues checándolo y siendo pues basados en la regla. Aunque no nos gustó, pero sí fue un gol bien anulado. El jugador, Martín Barragán, pues participa en la jugada, no por ir por el balón, simplemente por quitarse. Si él se hubiera quedado detenido así como estaba, como estatua, y el balón le hubiera rebotado, ¿no? Entonces, pues sí participa porque se arrima, ¿no? Entonces, pues sí, es un gol bien anulado. Ya al final del partido, en tiempo de compensación, ahí en un centro que prácticamente pues era peligroso, pero no llevaba mucho, la araña, la riega un poquito, digámoslo de esta manera, salvó varias en el primer tiempo, pero en esta ocasión prácticamente se lanza desde donde él está al centro y se la acomoda a Ibáñez, que llega y aprovecha el regalito y empata el marcador ya en los últimos minutos. ¿Cómo viste esto, Carlos? ¿Cómo ves? ¿Qué piensas? Pues la verdad es que este encuentro pues fue un empate con sabor a derrota. Estabas ahí con la victoria ya prácticamente en la bolsa y pues en tiempo de compensación estos Tigres estuvieron tan insistentes que en una de esas se les dio y pues te marcaron el gol del empate desgraciadamente ahí para los enfranjados. Y pues sí, bien lo mencionas, Joro, parece que ese va a ser ya el estilo del Puebla de Arce. El ser bastante, pues, ¿cómo llamarlo? Pues no tan aventado en los primeros tiempos y tratar de sacar los marcadores en la segunda mitad. Exactamente, Carlos. Lo único que bueno que a mí me gustó de este partido fueron pues lo que es el regreso de Brian Angulo y la incorporación de la Foquita Velasco. La verdad, están en otro nivel. Digo, la neta se ve luego, luego la calidad de Angulo. Ese jugar fácil. Me gustó. Y ya con lo que corresponde a la Foquita, la neta. Desde que agarra el balón, se le ve la calidad, ¿no? Entonces, pues no tuvo muchas aproximaciones, pero te digo, desde que la recibe y trota con el balón, la neta se ve, pues sí se le ve el fútbol. Sí, como por ahí estaban diciendo en la transmisión del partido que qué buen jugador había traído el Puebla ahí hablando de la Foquita y que pues seguramente va a ser de los primeros que van a salir para cuando termine el próximo torneo. Sí, la verdad, sí, no lo dudes, Carlos. Y no, yo no creo que, bueno, luego, luego en el próximo torneo.
Yo creo que en el próximo año, porque ya lo habíamos platicado en lo que era el fútbol de estufa ahí de mi sentido franjiazul, que hay un convenio con el Herediano, que es el equipo que es el dueño de la carta. Entonces, pues si se llega a vender en un año, ganan todos, gana su equipo, gana el Puebla y gana el que lo va a comprar. Entonces, esos son negocios redondos. Sí, me cae que sí, digo, la verdad ya sabemos que así se maneja esta directiva enfranjada, y pues para eso lo trajeron, realmente lo trajeron para mostrarlo y que alguien más pregunte por él y venderlo más caro. Exactamente, Carlos, sí, la verdad sí, y ahorita sí le atinaron, sí me latió cómo juega. Sí, exactamente, así que digo, como recomendación para todos los enfranjados, no se encariñen tanto porque pues, probable. Pues sí, Carlos, será cuestión de no acostumbrarnos demasiado con este jugador, pero pues ojalá y nos llene de alegría. Y pues bueno, eso fue lo que correspondió al partido. Ya la próxima semana, o bueno, lo que es este próximo viernes, que ya está a la vuelta de la esquina, ahí el Puebla de la Franja estará recibiendo al Santos Laguna en la jornada número 2. Pues ahorita el Santos no tuvo un buen desempeño en lo que fue la jornada 1, se vio derrotado. También no sé, bueno, por ahí estaba viendo algunas páginas de este club, y la verdad la gente está molesta, es un equipo ahorita que está como abandonado ahí por parte de los dueños, se están enfocando demasiado en el Atlas y en el equipo español, entonces la gente ya quiere que parta o que lo vendan o algo, porque de plano los Orlegui no le están apostando por nada. Sí, es lo que me dijo. Ahí estábamos comentando en el Por la Banda de la Semana, que si no lo han visto, pues hacemos el comercial para que lo vean. Que sí, o sea, ahorita se están enfocando en otras cosas los Orlegui, menos en el Santos. Entonces, pues por lo que se ve, va a ser un torneo un poquito complicado ahí para los de Torreón, y pues a ver si aprovecha el pueblo esta situación. Pues sí, exactamente, tiene la posibilidad. Es el único partido que se va a jugar en el mes de julio aquí en la ciudad de Puebla. Entonces, pues a ver, esperemos qué onda, qué es lo que pasa. Y pues sí, digo, es un rival difícil, sí, pero sí se le ha ganado, ¿no? Entonces, pues ojalá y los enfranjados puedan salir con todo. El encuentro va por TV Azteca a las 7 de la tarde. Y para los que tengan televisión de paga, lo podrán ver por Fox Sports, porque ahora renueva el Puebla contrato. Ya tiene unos días que se hizo esta noticia. Entonces sí habrá forma de ver los encuentros como local. Ahí, sin necesidad de ir al estadio, pueden verlo por Fox Sports. Y ahora vamos a escuchar a Raúl Orbeñanos gritar ¡La Franja! Me cae que sí. Digo, ahí no sé si vayan a pasar el partido por YouTube, como había sucedido anteriormente, pero pues si no, bueno, pues para quien tenga televisión de paga o creo que Fox Sports se puede ver por Amazon Prime, me parece, entonces pues también por ahí lo van a poder checar. Sí, tienes razón, Carlos, no nos lo vayan a chamaquear como en el partido pasado contra Tigres, que decía que iba por TUDN, pero pues fue por TUDN VIX, entonces pues ya ni lo pudimos ver. Yo lo estuve buscando ahí en Canal 5, Canal 9, Canal 2, en todos los de Telerisa, y pues resulta que andaba por la VIX. Sí, me cae, ahí lo sí que mandaron a la franjita, la VIX, junto con los Tigres, pero pues ni modo, ahorita por lo que yo estuve leyendo hace una semana, muchos partidos iban a andar ahí pasando por VIX de muchos equipos, entonces pues va a estar un poquito complicado pues seguir esta Liga MX, pues no tienes este servicio. Exactamente, Carlos, pues sí, así es esto.
Pues ya, por el momento sería toda la información. Esperamos haber abarcado todos los comentarios o todo lo que aconteció ahí en el con respecto al partido contra Tigres y contra lo que es Santos, el próximo encuentro. No sé si quieras agregar algo más, Carlos, o ya nos pasamos a retirar. No, pues ya vámonos de una vez, porque ya empieza a hacer sueñito, todavía es temprano, pero pues, ya pues a veces hay que madrugar. Exactamente. Entonces pues ya aprovecho para despedirme. Entonces, pues ahí un saludote a todos los enfranjados y enfranjadas. Recuerden que aquí vamos a andar la próxima semana y pues ahí estamos viendo. Adiós. Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias a todos los enfranjados que están llegando hasta este minuto, este segundo. Y ya nos platicamos de la playera, porque ¿qué crees, Carlos? Ya la tuvimos, ya estuvo en nuestras manos, ya la pudimos ver. Entonces, próximamente estará la reseña ahí, que pues no os pierdan ahí los videos. Y pues ya aprovechando, pues también me estoy despidiendo, dejándoles abrazote virtual a toda la gente. Y te veo a ti, Carlos, y los veo a todos ustedes cuando nos tengamos que ver. Yo soy Joro y esto fue Mi Sentir Franjiazul. Nos vemos la próxima semana. Bye.